especialistas recomiendan realizar ejercicios de flexibilidad moderados, debido a que ayudan a contrarrestar algunos síntomas ocasionados por la enfermedad celíaca. En pie, con las piernas ligeramente separadas, estire hacia adelante su mano enderezada con la parte externa hacia arriba y los dedos estirados. Con la otra mano, agarre los dedos y flexiónelos hacia abajo. Empuje simultáneamente toda la mano hacia adelante. Luego, cambie de mano. En la misma posición, dé un paso hacia adelante semiflexionando la rodilla. Coloque sus manos en esta última y mantenga su espalda recta. Vuelva a la posición inicial y haga lo mismo con la otra pierna. En posición firme, con la espalda recta, estire una pierna hacia un lado flexionando la otra. Coloque sus manos en la rodilla flexionada. Otro ejercicio que puede realizar es trotar. Recuerde que mientras realice los ejercicios, es importante que se hidrate.